Listo, maestra. Ya se ve. Ya Segunda se ve. pregunta. Ahora sí, ya se ve. Ya Segunda se ve. pregunta. Materiales. Vamos a ver por acá. Taller de diseño de materiales educativos, segunda sesión, octavo cuatrimestre de la ETIC, Universidad del Norte, bienvenido. Universidad del Norte de Tamaulipas, bienvenidos otra vez. Vamos a hacer el segundo pase de lista. Les encargo a su cámara encendida, porfa. Ahí va, la cámara encendida. Recuerden que se tiene que ver el logotipo de la universidad. Hace frío, pero nos hacemos poquito de chaqueta para el lado. Si tienen la sudadera de la universidad, igual se vale, no pasa nada. Vamos a los que no tengan uniforme todavía, sí deben de tener su credencial de estudiante. ¿Cómo le vamos a hacer? Sacan la credencial de estudiante, la ponen así en la camarita, con esto. En caso de que no la tengan impresa, pueden poner el celular y con eso también. La imagen que les debieron haber enviado por WhatsApp desde su campus con la credencial de estudiante. ¿Sale, vale? Está correcto, como Brenda María también. Ahora sí, nada más no la muevan para poder sacarle la foto. Sonríen todos bien guapos. Eso, ahí va. Primer, no, no es el primero, es el segundo pase de lista. Y por acá voy a generar la segunda hoja de cálculo. Ok, ahí está. Micrófono por ahí, ya veo que hay más personas en sesión. Por ahí les estuve resolviendo dudas que no podía entrar. Nunca les va a pedir código de acceso o llave para poder entrar en sesión mientras estén entrando con su correo institucional, su correo institucional es el que les entregó la universidad. El micrófono abierto por ahí, se los encargo porque me hace interferencia. Gracias. Sí, les comentaba, hay que iniciar sesión con su correo institucional y de esa manera no hay llave, no hay obstáculo, no hay clave de acceso. Correo institucional, entro en automático a la sesión de Meet. Les pedía por ahí descargar la aplicación, a lo mejor es porque ya no puede actualizar su celular, pero igual no es necesario descargar la aplicación para que puedan entrar a la clase, pueden entrar desde su navegador, inician sesión con correo institucional, abren la plataforma Classroom y le dan clic en el icono de la cámara donde está el link permanente. Ese va a ser el mismo link para todas las sesiones. Las cuatro clases que vamos a tener en el mes de enero, vamos a utilizar el mismo link para todas las clases. ¿Sale, vale? Ya está. Entonces, si por ahí les preguntan los compañeros, oye, ¿cómo para entrar? Hola, buen día. Pues ahí le explican, o si no, el video se está grabando, más al ratito van a saber cómo iniciar sesión. Les quería preguntar, ¿tienen grupo de WhatsApp? No, maestra, no tenemos. No. Bueno, para mí es un poco difícil porque generalmente, oiga maestra, ¿la podemos agregar al grupo? Le digo, pues ahora le va, agréguenme, nada más les encargo que el horario. El horario, yo les comento que los puedo atender de 8 de la mañana a 4 de la tarde, nada más. No se me molesten si después de las 4 de la tarde ya no les contesto. Si me mandan mensaje de a las 4 con 1, espérense a que les conteste el día siguiente a las 8 de la mañana. Les voy a poner por aquí en la ventana de chat mi número celular para que lo guarden. Si tienen alguna duda, se enfermaron y no pueden entrar a la sesión, tienen que trabajar ese día, me comunican con tiempo y yo les justifico la falta.
está mi número de celular para que si gustan agregarme. El horario, les comento nuevamente, es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Me mandan mensaje a las 10 de la noche, me va a pegar mi esposo. Hagan ese rollo, por favor. Sí, sí, yo les atiendo. ¿Cómo que no alcancé a copiar el número? ¿Me lo pone de nuevo, por favor? Gracias. No lo borré, ahí está dentro de la ventana. Del... ¿Sí lo pueden ver? Ahí están los mensajes, sí, ahí está. No, yo no. Sí. Ahí está, maestra. Ahí está otra vez como quiera, repetido. No se va a borrar jamás. 833 4709. No, no digan. No digan. Porque se está grabando y todo YouTube va a saber mi número de celular. Nada más se los compartí a ustedes. Ok, disculpe. Ok. Bueno, este número, ya saben, lunes a sábado, domingo no trabajo, nadie trabaja el domingo, no inventen. Y vamos a comenzar a proyectar la segunda clase porque se nos va el tiempo. Y no quiero que estén aquí en un sábado en el que ustedes se inventen actividades. Oiga, maestra, no entendí. Entonces, con el simple hecho de haber entrado a la clase, ya tenemos el, o sea, el pase lista. Ya tienen asistencia, así es. No es necesario que pongan su nombre aquí en la... Sí, no lo iba a hacer. Yo entiendo que antiguamente... Lo puse. Antiguamente se hacía la práctica de poner el nombre dentro de la ventana del chat. Una porque era su... Y otra porque tenemos una buscada... Tiene su organización, su manera de trabajar. Como les comentaba, es más fácil las herramientas que utilizamos dentro de Meet, porque son extensiones de Google. En la tercera sesión les voy a explicar cómo funciona, para que ustedes también se sientan más tranquilos. Que, ¡ay, entré tarde y no pasé lista! No, no pasa nada. Usted ya está dentro de la sesión, ya entró a la hoja de cálculo que se genera en automático. Ok, ahora sí. Gracias. Ahí va. Esta a lo mejor sí va a estar como que más pesada. Ouch. Primera, segunda sesión. A ver. Dos de... Sesión uno. Sesión dos. 2 de enero. Jóvenes que no pudieron entrar a la primera sesión, pero que ya están en esta segunda, ¿quiénes son? Edson Martín Martínez Guerrero. Susana. Verónica Ávila Briones. Verónica, ajá. Ávila Briones, yo entré hasta el último, maestra, porque estaba batallando para entrar. Ok, gracias. ¿El joven que me dijo su nombre hace ratito? Edson Martín, Martínez Guerrero. Maestra María Guadalupe Brito, yo entro un poquito tarde. Maestra, soy Ana Carolina Álvarez Bárcenas, yo entré 15 minutos antes. Después. Okay. Después. Francisco Gerardo Rodríguez Flores, maestra. Francisco Flores. Sí. Maestra, buenos días. Buenos días. ¿Quién más? Mariela. 15 minutos después entré, soy Yuseli Ramos Hernández. Yuseli. Edson, el micrófono, porfa. Yo entré también unos 10, 15 minutos tarde, maestra, disculpe. Erika Patricia. Ok, nada más denme champú. Tranquilos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Quién más? Yo, maestra, Carla Estefanía. Martínez. Sí, entré como 20 minutos tarde. Ok. Maestra, Angélica Escobedo Cardona. Angelica. También entré tarde. Ajá. Para la maestra, ahorita les voy a poner un examen.
No, no es cierto. ¿Quién más? Maestra, yo entré 15 minutos tarde después de la clase. Hilda Rivera. Sí, gracias. Ándele. Yo entré un poco tarde a la clase pasada, pero fue antes del pase de lista, entonces está bien, ¿verdad? Sí, como les digo, ustedes entran y la hoja de cálculo los cacha. Maestra, me encargó mucho. Maestra, yo también entré un poco tarde. Por favor, si le podía poner la asistencia, porque tiene fallas de internet. A ver, nada más déjame que encuentro. ¿Silvia? Se llama Blanca Flor Servil Montalvo. Blanca Flor. Gracias, maestra. Servil. Ok. Ándele. ¿Usted cuál es su nombre? Yuseli Ramos Hernández. Ah, Yuseli. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Quién más? ¿Ya? Maestra, ¿son los que entraron tarde o cómo? Sí. Los que no pudieron entrar o que llegaron tarde. Maestra, yo en la pasada sí me conecté tarde. Yaudet. Como a las 11, 10, 20 creo. ¿Sí? ¿Apellido? Reyes Cruz. Reyes. A ver. Denme chance, no me voy a ir. Aquí voy a estar, no me voy a ir. Igual yo, maestra García Moreno, Sonia. Ya regresé. ¿Quién me faltó? ¿Listos? No voy a atender WhatsApp ahorita. Me están mandando mensaje, no voy a atender WhatsApp ahorita, estoy en clase. Cuando termine, les contesto a todos. Bueno. Ya me. Yo, maestra, Alicia Pérez Paz. Alicia, ¿cómo te apellidas? Pérez. Pérez, ya está. Ya. Gracias. Maestra, mi compañera Susana tampoco pudo entrar, Susana López Portillo, pero creo que ya se conectó. Ok. Pero a la clase pasada no. Pero Susana ya me reportó, ya me dijo. Susana López me alzó la mano incluso, ahí sigue, ya puede bajar la mano. Yuseli también. Ok, ahora sí, vamos a iniciar. Ni modo, ya consumimos tiempo. Susana, usted va a abrir el micrófono. Si puede, Susana. Ok, tiene dificultades, Susana. Verónica Ávila. Sí, maestra. Adelante, damos lectura a composición, por favor. No veo nada en la pantalla, nomás dice Universidad del Norte de Tamaulipas. Bueno, dele chance de que cargue, porque ya la proyecté. Ajá. ¿Alguien más puede verla? Si quiere yo la leo, yo sí la veo. ¿Sí la ven? Ay, sí, maestra. Sí. Sí, se ve, maestra. Janet, Guampía, si quiere la leo. A mí no me salió, maestra, mil disculpas. Sí, no pasa nada. Janet, adelante. Sí, 2.1, composición. Concreción curricular, características generales, principios de diseño estructural de objetos de aprendizaje, esfuerzo cognitivo, multimedia, formatos análogos, textos, imágenes, audio, video y animación son elementos claves. Interactividad permite experiencias de aprendizaje más ricas ya que el sujeto participa directamente con el material. Accesibilidad. El material didáctico general debe ser accesible de forma genérica para los alumnos con necesidades educativas especiales, funcional y comprensible por todos los que lo vayan a utilizar, y tecnológico
sin necesitar de condiciones tecnológicas extraordinarias de software. Flexibilidad, que se pueda utilizar en múltiples situaciones de aprendizaje. Modulidad, acceso directo a elementos concretos. Adaptabilidad y reusabilidad. Portabilidad. Ok. Concreción curricular. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a ir directamente a lo que es el objetivo de la materia. Todos estos elementos son la composición de un material didáctico. Ténganlos presentes porque va a ser parte de una de las actividades que vamos a requerir dentro de este módulo, que es la elaboración de un juguete lúdico, un juguete didáctico, perdón. Características generales, todo lo que compone, principios de diseño estructural, de objetos de aprendizaje, a dónde quiero llegar con este material, esfuerzo cognitivo, qué áreas voy a desarrollar dentro del alumno, multimedia, si es que va a ser un software, formatos, textos, imágenes, audiovisual, etc. Interactividad, todas las experiencias de aprendizaje para que participe el alumno directamente con el material. Accesibilidad, dice, el material didáctico general debe ser accesible. No me pongan cosas que a lo mejor no tiene al alcance el alumno o que porque se ve muy innovador, muy padre, no es acorde a la etapa en la que está viviendo el alumno. Flexibilidad, volvemos a lo mismo. Múltiples situaciones de aprendizaje, modularidad, acceso directo a elementos concretos, cosas que tenga a su alcance, adaptabilidad y reusabilidad. A distintos contextos tiene que tener la manera de adaptarse y generalmente son materiales que implican el uso de objetos o materiales reciclables. Ok, seguimos. Muchas gracias, Janet. De nada, maestra. Edson. Edson. Yo lo leo, maestra, si quiere. A ver, ¿quién dijo yo? Yaudet. Yaudet, eso. Adelante. Dice 2.2 letras, tipografía. Con ella, nuestros textos adquieren una dimensión más allá del contenido. Las utilizamos para reforzar, enfatizar y comunicar de forma más eficiente. Hay tipografías que nos transportan a lugares, que nos recuerdan olores o sensaciones o que nos sitúan en un contexto concreto. Aunque a menudo la elección de una tipografía puede pasar desapercibida en un proyecto, se trata de uno de los recursos más... ¿Es hasta ahí? Más preciados para cualquier docente. A lo mejor no tiene visión por la pantalla. Okay. No me parece. Ok, sí, no pasa nada. Yaudet, ¿de qué manera usted haría una tipografía más atractiva para el alumno? Pues, bueno, ahí en las imágenes se muestran colorido, pues no sé, en letras más grandes, por sílabas, o que cada letra tenga un dibujo. Okay. Se podría dar una letra a cada alumno y que cada alumno la repita. Ok. ¿Alguien más? Acuérdense que los con imágenes, didácticos... con imágenes, maestra. Perdón. Yo lo que he estado con utilizando imágenes... esta cosa de primero, me ha servido mucho para estar practicando con ella esto de las letras, porque está en primero y está aprendiendo a leer. Es como dijo la compañera, le hice un abecedario con la letra y con un dibujito para que ella apreciara, por ejemplo, A de araña, B de barco, entonces ella sí identifica ahora las letras. A mí ese material didáctico me sirvió bastante para que ella identificara más rápido las letras de una por una. Ok. Una de las facilidades de utilizar el material didáctico es que el alumno lo fabrique porque está utilizando sus sentidos. Les comentaba hace un momento, no se vayan únicamente por lo visual. Aquí en la esquina inferior derecha estamos viendo que nos están mostrando letras, por ahí veo un pato, no se alcanza a ver, debe ser la letra P, o P, como le decimos a los niños, U de uva, L de lápiz, Q de queso, E de estrella, está el dibujito, como comenta la compañera, y la letra de la inicial del objeto, pero también podemos utilizar materiales que manipule el alumno para que con su visión le ayude a recordar cómo lo elaboró y cuál es la letra que está él queriendo materializar. En preescolar lo observamos,
cuando a los niños les ponen a rellenar los dibujos con sopita, con lentejas, con bolitas de papel china, las chicas que están ahorita en preescolar lo están viviendo porque el niño está manipulando el material. Hay color, hay textura, hay visión, y les ayuda a que eso se quede en su mente. Oh, yo recuerdo que hice la letra E de estrella con papel amarillo, hicimos bolitas, y ya se le va a quedar el conocimiento al niño porque manipuló el material, porque se quedó, lo hizo él. Esa es una manera también de realizar un material didáctico. Únicamente en lo visual, pues como que no, hay que hacerlo más atractivo para que se quede en el conocimiento del alumno. Continuamos. Yaudet, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, maestra, gracias. Órale, pues. Yuseli. Sí, maestra. Si tienes dos dispositivos, apaga uno porque se hace eco. Sí, es que aquí está mi otra compañera. Ah, ok. Entonces que desactive el micrófono ella. A ver si lo puedes desactivar porque no escucho nada. La percepción del color se produce después de la forma y está condicionada por la luz. Con la forma conseguimos el primer impacto que va a ir ligado al color como retenedor o fijador de la atención. Esto sucede así por nuestra capacidad reflexiva, aún sin ser conscientes de ello. Ok, vamos a ver la parte del color. Le vamos a enseñar al niño la gama de los colores gráficos. El micrófono, por favor. Apagados todos, gracias. Ok, dice que lo primero que debemos hacer es definir la forma que vamos a utilizar, pues esto nos va a causar un límite, la cual va a ser el que va a rodear al color. Y de esta manera vamos a ayudarle al alumno de dos maneras: formas y colores. El círculo, por ejemplo, rojo, el cuadro azul, el triángulo amarillo. Y se van a obtener dos aprendizajes: formas y colores. Los colores deben de ser vivos, llamativos, procurar que no sean oscuros. Mientras más brillantes, va a tener mayor interés para el alumno. Ok, muchas gracias. Seguimos con María Guadalupe. Ajá. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Ok, 2.4, bosquejos. Un bosquejo es la primera taza, boceto o diseño que se realice de una obra pictórica o de cualquier otra producción de la creatividad humana. El bosquejo supone el primer paso concreto de la obra, es decir, la primera de la idea del autor. Los bosquejos son fundamentales porque los autores puedan establecer sus primeras ideas acerca de las obras que quieren desarrollar. El bosquejo debe evolucionar y completar una serie de etapas hasta convertirse en una obra completa. Por eso, la noción de bosquejo también está asociada a toda la idea vaga y poco concreta de algo. Ok, ¿qué es un bosquejo? Con tus palabras. Una búsqueda, ¿no, maestra? Una búsqueda. ¿Cómo plasman esa búsqueda? A través de un cuento, maestra, ¿puede ser o no? Yo, maestra. Material. Yo, maestra. A ver, adelante. Maestra, un bosquejo es un dibujo de algo que apenas se está elaborando, que apenas se le está dando forma, que todavía no está concretado. Es como una idea de un autor. Vemos el bosquejo, Marta Alicia. ¿Mandé? ¿De qué otra manera podemos llamar al bosquejo? Ah, pues lo podemos llamar, pues inicio de algo. Más simple. ¿Es como una idea, maestra? Es una figura no concreta. Es un dibujo, maestra. ¿Verdad? Es un dibujo.
Es una idea, es un dibujo, un bosquejo es un boceto o como comúnmente le llamamos es un borrador. Todas las ideas previas que tengamos a la elaboración de material didáctico se llaman bosquejos. De esta manera vamos a clasificar y saber si seguimos el camino correcto para alcanzar el aprendizaje. Vamos a plasmar todas estas ideas, las composiciones de cada una y comparamos si van a ser tres bocetos, son tres bosquejos o tres borradores, como lo queramos llamar. Comparamos las tres opciones y vemos cuál es más flexible, alcanzable, cómo se compone de manera concreta y cuál va a ser de mayor riqueza y aprendizaje para el alumno. Comparando cada uno de nuestros ejemplos, estos bosquejos se llaman borradores o bocetos. Solo de esa manera podemos saber si lo que estamos haciendo va por la línea, regresamos o modificamos. Ok, gracias Marta. Gracias, maestra. Francisco Flores. Sí, maestra. Adelante, porfa. Ok. 2.5, perspectivas. La planificación de la enseñanza representa un momento crucial para la organización de la tarea docente. De todas formas, para comenzar la tarea de planificación didáctica, algunas de las decisiones deben de ser prioritarias. Así podemos considerar para qué enseñar. Esto lleva a pensar en los fines y objetivos de la tarea docente. ¿Qué enseñar? Los contenidos organizados en redes, mapas, listas, índices, entre otros. En esta época de superabundancia de información, el tema de los contenidos obliga a repensar en organizadores que permitan encontrar un elemento estructurante para que los alumnos reciban, organicen, reestructuren, guarden y recuperen los contenidos presentados. ¿Cómo enseñar? Remite a la forma en la que actuaremos para presentar el contenido, pero al mismo tiempo que se le pedirá a los estudiantes que hagan para transitar el camino propuesto. ¿Con qué enseñar? Vinculado con el fenómeno de medición, los medios a utilizar también representan un cómo su lenguaje invoca una forma de configuración de la realidad, un modelo de interactividad con los estudiantes de forma individual o... Ya lo demás no se ve. Okay. O en grupos, un rol del docente y una forma de diálogo. ¿Qué significa eso? ¿Para qué enseñar? ¿A dónde quiero que lleguen mis alumnos con este objetivo, con este aprendizaje? ¿Qué enseñar? ¿Hacia dónde quiero que lleguen? ¿Cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Cómo enseñar? Técnicas, métodos, materiales, todas aquellas herramientas que yo voy a utilizar para que se logre este aprendizaje. ¿Con qué enseñar? Si lo voy a hacer de manera individual, si lo voy a hacer de manera personalizada para... Pues no para cada uno, porque no voy a hacer 43 materiales y tengo 43 alumnos, pero a lo mejor yo ya los clasifiqué a los alumnos que son visuales, a los que son auditivos y a los que son kinestésicos, que están audiovisual y que utilizan sus extremidades. Aprenden los kinestésicos ya sea viendo, escuchando o moviéndose. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy, como les comenté, vamos a clasificar de esos 43 alumnos, 10 son visuales, 20 son auditivos y el resto son kinestésicos. No hice 43 materiales, pero sí tengo 3 y de esa manera ya abarco todos los campos para que aprendan lo que quiero que alcance. Ok, gracias Francisco. Continuamos con Yuseli, ya pasó. Carla Martínez. Maestra, buen día. Es que lo que pasa es que yo estoy en el trabajo. De hecho, yo fui la que le mandé WhatsApp. Estoy en el trabajo y no puedo prender la cámara ni tampoco mucho tiempo el micrófono. Yo leo, maestra. Yo leo, ya veo la imagen. Okay. Órale, adelante. Gracias, maestra. El equilibrio es la técnica más usada. Su importancia se basa en el funcionamiento de la percepción visual y en la intensa necesidad de equilibrio
se manifiesta el ser humano ante cualquier declaración visual. Ok, yo les puse como ejemplo esta imagen, que bueno, un cuadro que está compuesto por 6 imágenes. Si separamos al menos una, podemos observar letras, colores, equilibrio. ¿Cómo se observa el equilibrio? Cuando el objeto tiene el mismo peso con otro que se encuentra dentro de su espacio, de su área de trabajo. El peso del niño que estamos observando dentro de la ilustración es aproximadamente o relativamente igual a la crayola y a las letras que se encuentran ubicadas debajo de ese objeto. Entonces, tenemos 3 objetos, que es el niño, la crayola y las letras. Y alrededor de él hay un límite que es un marco. De esta manera estamos viendo de manera equilibrada los elementos que componen este material didáctico. El color, la letra y la figura que está haciendo de manera llamativa o atractiva para el alumno. ¿Continuamos? Carla me dijo que está ocupada. Ok, Angélica Escobedo. Aquí estoy. Dimensión. La dimensión es todo lo que existe alrededor de nosotros. Este elemento es la representación del volumen con un ancho, un largo y una altura. En técnicas de dibujo se usa el claroscuro para darle dimensión a un objeto, que se vea más realista. Ok, aquí la dimensión la podemos observar dentro del ambiente que le damos al aula. El micrófono, por favor, nos está diciendo, dice, existe un elemento que es la representación del volumen. Si utilizamos material atractivo que forme parte del aula, además de que va a ser atractivo, al alumno le van a dar más ganas de permanecer dentro del salón. Es una manera de que si no contamos con áreas verdes dentro del plantel, a lo mejor le damos algo más cercana dentro del aula al alumno. Aquí pudimos ambientar con material reciclable, como lo está indicando en la imagen de lateral izquierda, un árbol que está compuesto por letras. A lo mejor no cuento con material o les puedo encargar de su casa alguna plantita y eso también va a ser atractivo al alumno. Incluso podemos enseñarle normas o roles de cuidado de las plantas a los niños. Un ejemplo, si tenemos un aula, no sé, de 30 alumnos, de 25 alumnos, para que alcancen todos. Cada día de la semana le toca a un niño regar las plantitas. Ellos ya tienen la responsabilidad y el compromiso de que, hoy es lunes, hoy me toca a mí, voy. Hoy es martes, le toca a Susanita, y ahí va Susanita y rega las plantas. Ambientamos el aula, le damos roles, compromisos y responsabilidades al alumno. Y si lo fabrican, pues también tenemos ese compromiso o esa responsabilidad de parte del niño, de que a lo mejor a él le tocó traer pintura para armar el arbolito, a la niña, a Susanita, le tocó traer material para armar el tronco, y a otro alumno le tocaron traer diferentes letras. Entonces, le damos mayor vida al aula, no nada más con medios impresos, sino también con medios que reflejen volumen, que hagan más real su experiencia dentro del aula. Continuamos. Brenda González. Ay, bueno. Aplicación. La aplicación es un término que proviene del vocablo latino aplicatio, que hace referencia a la acción y efecto de aplicar o aplicarse, poner algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar algo, atribuir. Pues aplicar nada más es poner en práctica el material. Así de simple, así de sencillo. No hay otra salida más que, órale, échalo en marcha y a ver si lo que me estás diciendo va a alcanzar el aprendizaje que estás plasmando aquí. Ok, jóvenes, alcancé los 40 minutos. Vamos a interrumpir la transmisión un momento. Mira, se acabaron los 40 minutos y acabamos con la presentación. Voy a dejar de compartir, me voy con ustedes. Maestra, yo no alcancé a ver. Ahí voy. ¿Cómo que no alcanzo a ver?
Lo que pasa que estoy trabajando en una tienda y me fui. Ah, no pasa nada. Usted ya está dentro de la clase y al rato que suba los videos, de ahí toma la información. Ok, gracias. Ándele pues. Bueno, chicos, nos vamos 20 minutos. ¿A qué hora regresamos, maestra? 12:10. Va a ser más cortita en la tercera sesión porque es poquito el material que vamos a realizar. Y ya les explico cómo le vamos a hacer con la primera actividad. ¿Ok? A ver si ya me escucho, maestra. Claro que la escucho. Adelante. Susana López Portillo, ya pude. Ok. Gracias, maestra. Gracias. Ándele pues, un poquito, regresamos. Nos vemos. Maestra. Maestra. Para decirle que una compañera. Ya se salió la maestra. Belinda, está teniendo problemas. Ya se salió la maestra. Ya se salió. Ok, y ahorita le digo gracias. ¿Quieres una manzana? ¿Te gusta mucho? No. ¿Un taco? ¿Puedo ser con el Espera, no. ¿Sí? No. Quiero.
Compañera Andrea, tienes tu micrófono abierto y la clase se sigue grabando. Compañera Andrea, tienes tu micrófono abierto.
Thank you.